acá hay un montón de gente joven que nunca estuvo presa acá, que solo ha escuchado, pero está pintando solidariamente y está participando. Eso nos da a nosotros fuerza, ganas de seguir en lo nuestro. Buscamos que este sea un lugar para la memoria y también buscamos de que este sea un lugar para que las generaciones presentes, los más jóvenes sobre todo, puedan buscar un futuro quizás con más sentido y con más arraigo en lo que ha sido la historia reciente de nuestro país.